Cada 1 de octubre, Perú rinde homenaje a sus periodistas. Este día, conocido como el Día del Periodista, es un tributo al papel fundamental que desempeña el periodismo en la sociedad peruana. Los periodistas no solo informan, sino que también educan y conectan a la comunidad con los eventos que moldean sus vidas. Es un día para reconocer la dedicación, el coraje y el impacto de aquellos que se esfuerzan por mantener al público informado. Los periodistas trabajan largas horas, a menudo en condiciones difíciles, para asegurarse de que la verdad salga a la luz. Desde descubrir la verdad hasta exigir cuentas al poder, los periodistas en Perú han sido fundamentales en la configuración de la historia y el discurso de la nación. Han jugado un papel crucial en la denuncia de injusticias y en la promoción de la transparencia. El Día del Periodista no es solo una celebración, es un momento para reflexionar sobre la importancia de una prensa libre e independiente. Una prensa que pueda operar sin miedo a represalias es esencial para el funcionamiento de una democracia. Es un momento para apreciar a los periodistas que trabajan incansablemente, a menudo enfrentando desafíos significativos para brindarnos las noticias. Estos desafíos pueden incluir amenazas a su seguridad, censura y presiones económicas. Su compromiso con la verdad y la transparencia es esencial para una democracia saludable. Sin periodistas dedicados, muchas historias importantes quedarían sin contar y muchas voces sin escuchar. Este día sirve como recordatorio de la necesidad constante de proteger y defender la libertad de prensa. La libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino un derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Es un llamado a la acción para que todos los peruanos valoren y apoyen el trabajo de los periodistas, reconociendo su indispensable contribución a una sociedad más justa e informada. La colaboración entre periodistas y ciudadanos es vital para el bienestar de la nación. La historia del Día del Periodista está profundamente entrelazada con la historia del periodismo mismo en Perú. Desde sus inicios, el periodismo peruano ha evolucionado, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. Es una historia que se remonta a siglos atrás, marcada por figuras pioneras que allanaron el camino para la prensa vibrante y dinámica que vemos hoy. Estos pioneros establecieron los estándares de integridad y valentía que los periodistas peruanos continúan siguiendo. La elección del 1 de octubre para celebrar el Día del Periodista no es casualidad. Esta fecha tiene un significado profundo y especial en la historia del periodismo peruano. Marca el aniversario de la primera publicación de El Diario de Lima en 1790, un hito que cambió el panorama de la comunicación en el país. Este periódico, fundado por Francisco Antonio Cabello y Mesa, es considerado el primer periódico de publicación regular en Perú. Cabello y Mesa, un visionario en su tiempo, entendió la importancia de la prensa escrita. Cabello y Mesa, un ferviente creyente en el poder de la palabra escrita, utilizó el Diario de Lima como una plataforma para compartir noticias, ideas y comentarios. Su dedicación y pasión por el periodismo fueron evidentes en cada edición. Su publicación abordó una amplia gama de temas, desde política y cuestiones sociales hasta cultura y ciencia. No había tema que no se tocara, reflejando la diversidad de intereses de la sociedad peruana de la época. Esto marcó un punto de inflexión en la sociedad peruana, ya que proporcionó una nueva vía para el discurso público y la difusión de información. La gente comenzó a ver el periódico como una herramienta esencial para estar informados y participar en debates. El trabajo de Cabello y Mesa sentó las bases para el desarrollo del periodismo en Perú. Su influencia se extendió a otros periodistas que siguieron su ejemplo y continuaron su legado. Su legado se extiende más allá de las páginas de El Diario de Lima, inspirando a generaciones de periodistas a asumir su rol como cronistas, analistas y guardianes. La ética y el compromiso con la verdad que promovió siguen siendo pilares del periodismo moderno. La importancia de su contribución se recuerda cada año en el Día del Periodista, un testimonio del poder perdurable de la prensa y su capacidad para moldear mentes e influir en la sociedad. Este día no solo celebra a los periodistas, sino también el impacto duradero de la prensa en la construcción de una sociedad informada y crítica. Nacido en Lima en 1758, Francisco Antonio Cabello fue un hombre de muchos talentos. Fue escritor, periodista, abogado e incluso se desempeñó como juez. Sin embargo, su legado más perdurable reside en su trabajo pionero como fundador de El Diario de Lima. En una época en que el acceso a la información era limitado,
Cabello reconoció la necesidad de una plataforma que pudiera llegar a un público más amplio. El Diario de Lima, con su diversa gama de contenidos, rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en una importante fuente de noticias y comentarios para los habitantes de Lima y más allá. El compromiso de Cabello con el periodismo iba más allá de simplemente informar las noticias. Creía en el poder de la prensa para educar, informar y generar debate. Sus editoriales a menudo abordaban importantes temas sociales y políticos, desafiando el status quo y abogando por el progreso. Su visión para el Diario de Lima ayudó a establecer una base para los principios periodísticos que siguen resonando hoy. Un compromiso con la precisión, una dedicación al servicio público y la creencia en el poder de la palabra escrita para informar y empoderar. Sección 4. Manuel A. Odría. Formalizando el reconocimiento a los periodistas. Si bien Francisco Antonio Cabello sentó las bases del periodismo peruano, fue durante el gobierno del presidente Manuel A. Odría que se estableció oficialmente el Día del Periodista. El 1 de octubre de 1950, el gobierno de Odría declaró la fecha como fiesta nacional, honrando el legado de Cabello y reconociendo el importante papel que desempeñan los periodistas en la sociedad peruana. Este reconocimiento oficial marcó un paso significativo en el reconocimiento de la profesión periodística. Consolidó la idea de que los periodistas brindan un valioso servicio a la nación al mantener informado al público y exigir cuentas a quienes están en el poder. La declaración del Día del Periodista bajo el gobierno de Odría fue más que un gesto simbólico. Allanó el camino para la creación de instituciones diseñadas para apoyar y profesionalizar el periodismo en Perú. Este periodo vio el establecimiento de organizaciones como el Colegio de Periodistas del Perú, que tenía como objetivo defender los estándares éticos y proporcionar recursos a los periodistas. Sección 5. Alan García. Elevando la profesión. Décadas después de su establecimiento, el Día del Periodista recibió un mayor reconocimiento durante la presidencia de Alan García Pérez. Este reconocimiento no solo fue simbólico, sino que también trajo consigo cambios legislativos significativos que impactaron profundamente el campo del periodismo en Perú. En 1988, su gobierno aprobó la Ley No. 24.942, que reconocía oficialmente el periodismo como profesión. Esta ley fue un hito importante, ya que proporcionó un marco legal que definía claramente lo que significaba ser periodista profesional en el país. Esta ley tuvo implicaciones significativas para el campo, ya que estableció requisitos específicos para quienes buscaban ejercer el periodismo profesionalmente. Los periodistas ahora necesitaban cumplir con ciertos criterios educativos y de formación para ser reconocidos oficialmente. La administración de García también supervisó la creación de la Ley de Periodismo, Decreto Legislativo No. 742, en 1991. Este decreto fue otro paso crucial en la consolidación del periodismo como una profesión respetada y protegida. Esta ley tenía como objetivo fortalecer la libertad de expresión y proteger los derechos de los periodistas. En un tiempo donde la censura y la represión eran preocupaciones reales, esta legislación proporcionó un escudo legal para los profesionales de los medios. Esbozaba regulaciones específicas relacionadas con la propiedad de los medios de comunicación, el acceso a la información y la protección de las fuentes periodísticas. Estas regulaciones eran esenciales para asegurar que los periodistas pudieran trabajar de manera independiente y sin temor a represalias. El reconocimiento del periodismo como profesión bajo la presidencia de García fue un momento crucial. Este reconocimiento no solo elevó el estatus de los periodistas, sino que también subrayó la importancia de su trabajo en la sociedad. Reconoció las habilidades especializadas, el conocimiento y las responsabilidades éticas que se requieren de los periodistas. La ética periodística y la responsabilidad social se convirtieron en pilares fundamentales de la profesión. Esta medida también destacó la importancia de la educación y la formación periodística en la preparación de las futuras generaciones de profesionales de los medios de comunicación. Las universidades y centros de formación comenzaron a ofrecer programas más robustos y especializados en periodismo.